Muy buenos días y gracias a toda la audiencia. La cifra de funcionarios con discapacidad que laboran la judicatura es alta, 437 en total. De ahí, 98 jueces, de ellos 43 tienen discapacidad física, 22 visual, 13 auditiva, 8 entre psicológica y lenguaje, 2 discapacidad intelectual, 23 jueces que nunca registraron su porcentaje de discapacidad. Pero ¿cuántos obtuvieron realmente beneficios arancelarios o rebajas de impuesto a la renta? ¿Se ha podido avanzar en esas investigaciones? Gracias, Stephanie. Al día uno de haber sabido sobre este particular, nosotros inmediatamente dispusimos una investigación a través de nuestra Dirección Nacional de Transparencia. Por supuesto que hemos avanzado, hemos recabado toda la información de nuestras direcciones provinciales, de las unidades de talento humano, así como de la Escuela de la Función Judicial, precisamente para analizar quiénes han presentado estos carnés de discapacidad para obtener beneficios al interno de la función judicial. Es decir, todas aquellas personas que puedan haber incurrido presuntamente en la disposición del artículo 109, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece expresamente como infracción el haber presentado información falsa o documentos falsos al momento del concurso o hasta la inscripción de su nombramiento. Por otro lado, también hemos avanzado cursando los oficios a las distintas instituciones que tienen parte en este asunto, como son, por ejemplo, el Ministerio de Salud como órgano rector, la SENAE y el SRI. Cabe mencionar que nosotros cumplimos con la investigación administrativa al interno de la institución con fines de control y fines disciplinarios. No obstante, corresponderá a la Fiscalía General del Estado, con la información que nosotros le proporcionemos, completar o iniciar otras investigaciones para determinar presuntos delitos. Hay jueces que registran hasta el 100% de discapacidad. Fue el 2 de julio precisamente cuando usted dijo que iba a dar a conocer pronto un listado de aquellos funcionarios judiciales que accedieron ya a los beneficios que corresponde exclusivamente a personas con discapacidad. Entonces, ¿para cuándo se podrá tener esos resultados? Nosotros indicamos que necesitamos aproximadamente de un mes para tener una investigación seria, Stephanie, porque también es importante no vulnerar los derechos de aquellas personas que efectivamente sufren alguna discapacidad y que en tal condición son vulnerables. Por lo tanto, esa diferenciación sí es preciso hacerla en aras de no vulnerar sus derechos. Pasemos a otro tema, porque para esta fase de reactivación en la que se espera entrar el país en general, los servicios públicos que presta la judicatura afecta desde grandes empresas hasta madres solteras que no reciben la pensión en alimento para sus juicios, por ejemplo, me refiero más bien al trabajo de los jueces. ¿Qué va a pasar con todos estos servicios cuando los funcionarios están preocupados por las audiencias presenciales, por la atención al público? Gracias, Stephanie. En primer lugar, indicar que en un solo momento hemos paralizado o suspendido el servicio de justicia. Durante la pandemia hemos atendido y todos nuestros jueces, fiscales, defensores y servidores administrativos han estado sin duda en primera línea de batalla y por eso les agradecemos. Luego, aquello que usted plantea de las madres que no reciben sus pensiones, esto no es precisamente, no es por el Consejo de la Judicatura. Nosotros permitimos el servicio, el sistema. De allí, por supuesto que son los padres o las madres, o en general, quienes el juez haya definido, quienes deben cumplir con este deber de cursar los alimentos. Nosotros estamos generando ciertas acciones importantísimas que ningún consejo de la judicatura jamás antes lo hizo respecto al incremento de los medios telemáticos en el servicio de justicia. Así tenemos, por ejemplo, la implementación de la ventanilla virtual precisamente para evitar desplazamientos y aglomeraciones, el sistema nacional de turnos para atención que nunca antes se había tenido y que ahora nosotros lo tenemos con el mismo fin, evitar desplazamientos y aglomeraciones. Pero adicionalmente de eso también hemos llevado a cabo videoaudiencias, tanto domiciliarias cuanto en salas diferenciadas. Sumamos casi 4.000 audiencias en estas salas. Y también nosotros tenemos este sistema ya de la oficina electrónica judicial y en ese sentido pues estamos poniendo al servicio del país ya módulos importantísimos como aquellos para presentar nuevas causas, para presentar ingresos en causas centrales. Claro, lo importante es hasta cuándo se puede avanzar en ese proceso mientras pueda ser electrónico. Hasta julio 13 se conocía
de 51 casos confirmados en las dependencias judiciales de Pichincha, 109 en observación, en aislamiento, me refiero de contagio. Por ende, el Consejo de la Judicatura había anunciado que tienen que tomar otras cartas en el asunto también. Lo primero es buscar cómo no paralizar el trabajo y lograr electrónicamente que se avance lo que más se pueda. Entonces, usted me habla de las ventanas de audiencias virtuales, que también la firma electrónica, pero ya han tenido quejas sobre eso, es decir, ¿hasta dónde hacen valer la firma electrónica? ¿Tienen un proyecto también que se les ha presentado o propuesta de reforma para que se pueda avanzar en la medida de lo posible, todo telemáticamente sin que requieran de la presencia física? Allá vamos, Estefanía, allá vamos, y por eso, y ahí estamos además. No, esto no es un proceso a largo plazo. Estamos ya con datos de todo lo que se ha aplicado. Y el tema de la firma electrónica, por supuesto, que es súper importante para poder nosotros presentar los escritos vía electrónica. No hemos tenido quejas en cuanto a la expedición de la firma. Sí, al principio tuvimos una demanda sumamente alta que la hemos venido evacuando perfectamente a través de nuestras provincias, especialmente Guayas y Pichincha. ¿Qué hemos hecho además? Pues varias cosas también. Tenemos un módulo interno, un módulo externo. Hemos lanzado ya este sistema, esta plataforma ESADG, para poder precisamente facilitar a los abogados en libre ejercicio el ingreso de causas nuevas o escritos en trámite. Adicionalmente, la revisión de casilleros judiciales es un proceso que ya lo hemos venido desarrollando como nunca antes, en tiempo realmente corto y adicionalmente con pocos recursos. ¿Le habían presentado al Consejo de la Judicatura, por ejemplo, una propuesta de reglamento para disponer a los notarios de este uso de la firma y de los contratos electrónicos en trámites, hasta de contratos de compraventa, de nueva hipoteca, por ejemplo, que baste la presencia de las partes por medios telemáticos? ¿Qué ha pasado con eso, por ejemplo? Nosotros cumplimos, Stephanie, dentro del término que nos dio la Asamblea Nacional. Exactamente dentro del término, no nos hemos demorado un día más y hemos cumplido con nuestro reglamento exactamente en los términos en los que plantea la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Es decir, nosotros hemos abierto ahora los actos y contratos que pueden prescindir de la presencia física, y adicionalmente, cuando tengamos la asignación de recursos económicos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, desarrollaremos la plataforma que permita acceder a los otros actos y contratos. Esto es expresamente y textualmente tal como nos obliga la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. María del Carmen Maldonado es la presidenta del Consejo de la Judicatura, hoy en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted. 7:25, vamos a una pausa. Para más información, visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales.